Estamos hablando de que hemos llegado a las semifinales, tres equipos que están jugando torneo argentino B, con jugadores que tienen roce físico y cualidades individuales que han afrontado este tipo de competencia. Entonces, son equipos que lo tenés que analizar en funcionamiento de equipo, pero también de la jerarquía individual. ¿Tienen que mejorar algo? ¿Qué ha visto en el último tiempo de Germinal que por ahí hay que mejorar para esta final? Y por ahí lo que nos pasó el otro día, ¿no? Que Racing tuvo mucha eficacia, tuvo poca llegada, y nos convirtió tres veces, que por ahí no estamos acostumbrados, pero también pasa mucho por mérito del equipo contrario. Uno toma nota, trabaja, pero a veces en las individualidades, un día te levantás mejor, o ese día te salen mejor las cosas y te complican. Racing tiene jugadores que en el mano a mano nos lastimó y nos generó situaciones. Entonces eso puede llegar a pasar también con Moreno, entonces nosotros tenemos que estar más lúcidos, más atentos, más concentrados, parte de lo que venimos trabajando, lo que venimos hablando. ¿Va a ser distinto el partido de ida que el de vuelta? Porque ustedes definen acá el local, van a plantear distinto. Lo que pasa es que la jugar dos partidos te da la posibilidad de que vos tenés estudiado 90 minutos y después podés revertir algún tipo de situación. Nos pasó el año pasado con Huracán, ¿no? Que jugamos de una manera un partido y después jugamos otro partido acá. Te da esa posibilidad que ese día hasta te podés equivocar, que después lo solucionás. Tenés 90 minutos para solucionarlo. Hay que ser inteligente, que es jugar una final de 180 minutos, terminar todos, terminar sanos y si es posible traer un resultado positivo.